Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming. Have a good one. Let's see. We're going to begin. Um, Pay attention because we are going to read for the last time in this week the versicle. And the value, remember, was be poor in the spirit. Be poor in the spirit. It's according to Matthew 5 3, New International Version, say to us. Blessed are the pure in spirit, for there is the kingdom of heaven. One more time, Matthew 5.3. Blessed are the pure spirit, for there is the kingdom of heaven. Okay, vamos a comenzar. El día de ahora no vamos a profundizar más en este versículo. Creo que ya explicamos lo que se podía decir verdad del mismo en esta semana. Eh, quiero hacerles una atenta invitación el día de ahora a que puedan ustedes eh, acceder a este sitio web o a la aplicación, ya vamos a, a explicar un poco más de una serie, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de ver eh, que toca la vida de, de nuestro Lord Jesús, del Señor Jesús. Eh, la serie pues lleva por nombre The Chosen, eh, se traduce como Los elegidos, ¿verdad? Ya que eh, trata de eh, ambientar cómo fue el proceso en el cual Jesús fue seleccionando a sus eh, discípulos que luego se convirtieron en apóstoles. Es una serie que ha nacido con un concepto bastante interesante, puesto que es de un estudio independiente, ¿verdad? No es ningún estudio asociado, digamos, a Hollywood o a estas grandes empresas productoras de cine, pero la calidad de la serie, ¿verdad? Está pues al nivel prácticamente de, de lo que fuese Hollywood. Eh, incluso acá en su sitio web van a encontrar y esto es verídico, ¿verdad? Hay una, eh, hay como unos ratings, ¿verdad? De algunas páginas está entre ellas IMDB eh, y está Rotten Tomatoes que la califican con niveles muy altos, ¿verdad? Y ya si estos señores hablan de que la serie es buena, es porque realmente es una muy buena serie. Entre algunos datos interesantes, destaca que pues no hay muchos actores famosos, quizás un par. El señor que sale por ahí, ¿verdad? Que representa a Nicodemo, quizás es de los más conocidos o de los rostros más conocidos porque salen otras películas, ¿verdad? Como por ejemplo The Mommy, ¿verdad? La, la momia con Brendan Fraser, tiene un, una participación este actor y los otros pues no serán muy conocidos pero están desempeñando un papel muy interesante de la mano del director de la serie, ¿verdad? Y, y productor que se llama Dallas Jenkins en, en un proyecto que es de crowdfunded. ¿Qué significa eso de crowdfunded? Significa que ellos no han buscado financiamiento en alguien, digamos, que pague, ¿verdad? Por, para, para como un productor que pague, sino que lo que van eh, haciendo es que van pidiendo como donaciones para la serie eh, a las personas que la miran, ¿verdad? Eh, van donando dinero y así van haciendo las temporadas. Ahorita hay dos temporadas disponibles. Eh, ya pronto van a liberar la tercera, ¿verdad? Como pueden ver ahí, es en noviembre 18 que estaría eh, ya disponible la tercera temporada. Eh, las dos primeras, yo ya tuve la oportunidad de verlas. Eh, son muy buenas. Es una serie de muy buena calidad le han puesto mucho empeño realmente eh, está basada en la Biblia verdad en los Evangelios un poco menciona también al Old Testament y tiene algunos rellenos quizás eh, creativos verdad de, de de los que la están escribiendo verdad que le agregan cosas extra pero que resultan bastante interesantes ya teníamos tiempo de no ver posiblemente algo que se enfocara en la vida de Jesús, quizá la última película que causó revuelo fue La Passion, de, de, la Passion de, de Mel Gibson, ¿verdad? Pero esta serie, a pesar quizás que no se conoce mucho, porque creo que en la parte de, del marketing quizás no, no lo han manejado como normalmente suele manejar, este, es bastante interesante, ¿verdad? Y, um, hay muchos reviews que indican que es eh, una, una buena serie y tiene la ventaja que la podemos ver a través de estas plataformas que se encuentran acá. De, eh, no está en Netflix, me han preguntado, no, en Netflix no está, ¿verdad? Sí está en YouTube, ¿verdad? Hay algunos canales de YouTube que han subido capítulos de la serie, pero yo puedo ir incluso al Google Play o al App Store, dependiendo qué dispositivo tenga, e instalar una aplicación. O sea, han desarrollado una aplicación exclusiva para ver toda la serie. Eh, y hay, otros, hay otras eh, plataformas, ¿verdad? Que quizás aquí en nuestro país no tienen mucho, eh, mucha cobertura. En otros sí, ¿verdad? Si no, se puede ver incluso en la página web, solo se necesita el navegador. Eh, es completamente gratis, como les repito, ahorita ya eh, dos, dos temporadas, dos seasons, están full completas. La tercera ya está por publicarse y están desarrollando ya lo que sería una cuarta. El proyecto tiene un total de siete temporadas. Eh, lo que ellos plantean, ¿verdad? A nivel, de, digamos, de, de, de esta serie, ¿verdad? Eh, créanme que, como dirían hoy, ¿verdad? es cine, ¿verdad? Esto es cine. ¿verdad? Si usted se pone a verlo y máxima, es, a, a eso le agregamos el, el, el valor de que está basado en la Biblia, en la vida de un personaje, ¿verdad? Tan ilustre como lo es nuestro Señor Jesucristo, mucho que mejor, ¿verdad? La sugerencia, véanla en inglés, ¿verdad? Cuando se descarga, automáticamente le va a buscar a usted el, si usted descarga la aplicación, le va a buscar el idioma, ¿verdad? Donde está, pero se puede cambiar y se puede ver en inglés, incluso se pueden poner subtítulos, ya sea en inglés o subtítulos en español, ¿verdad? Mi sugerencia es que la vea en inglés, ¿verdad? Trate de ver algunos episodios de eso en inglés para ver cómo se va desarrollando. Hay cosas, como repito... Quizás le han incorporado algunas cosas de lenguaje moderno, ¿verdad? O cosas que quizás en ese tiempo no existían, pero que las han tratado de hacer encajar, ¿verdad? Como para darle cierto sentido. Y como hemos estado hablando de Matthew, ¿verdad? Del evangelio de Mateo, quiero comentarles que eh, una de las cosas que llama la atención de la serie es que um, a Mateo, ¿verdad? Matthew, en la mayoría de películas o de movies que hablan de los evangelios, eh, lo pintan como un publicano, ¿verdad? Un, alguien que colectaba impuestos para los romanos, eh, como una persona de, de edad mayor. Pero en esta serie no. En esta serie nos pintan a un Mateo eh, como, como un jovencito, ¿verdad? Como alguien muy joven. Pero no solo eso, sino que eh, nos dejan entrever que Mateo padece de lo que es autismo, ¿verdad? más precisamente quizás de, de la, del síndrome de Asperger. Eh, y eh, eso casa muy bien con el hecho de por qué los romanos lo tenían eh, colectando impuestos, puesto que él es muy introvertido, pero para los números, para tomar notas y para otras cosas es completamente una mente brillante, ¿verdad? Si les ha gustado alguna vez, por ejemplo, la serie de The Good Doctor. Más o menos ese estilo le han querido dar al Mateo de The Chosen, verdad. Es más o menos ese estilo el que tiene. Este, así que se las recomendamos. Les voy a estar compartiendo el link, verdad. Por mm -hmm. si ustedes quieren eh, verla, ya sea que la vean en la computadora, en YouTube, en YouTube está en varios canales han subido los episodios en español. O si no, pues descargan la app, verdad, directamente y la pueden ver ya sea en una tablet o en un en your mobile device. Ok, bueno, hasta allí ese comercial y vamos a pasar a la última parte de lo que vendría siendo la base teórica, ¿verdad? Esta semana hemos puesto las bases teóricas del Past Progressive Tense y a partir de lo que sería el, la próxima semana vamos a comenzar a hacer ejercicios de ese tema. Ok, bien. Here, the big question What is the difference between the past simple and the past continuous? And if you take a look, here we have a versus. It's a versus between simple past and past continuous. We have to pay attention to some things because it's like in present, uh, in simple present, or maybe in present progressive. Vamos a retomar algunas ideas del presente progresivo y del presente simple para hacer una pequeña comparativa. Porque En, sobre todo para el, el pasado simple y el presente simple, se parecen bastante en ciertos aspectos. Solo intercambiamos algunas situaciones y las aplicaciones son casi las mismas. La primera nos dice, we use that simple past to talk about. ¿Para qué vamos a usar el simple past? Well, ya lo sabemos, completed action. Acciones que quedaron completadas en el pasado. Es decir, que tuvieron un inicio y un fin. Luego, Habits and facts in the past. Hábitos del pasado, es decir, cosas que yo solía, decíamos la expresión used to, used to, algo que yo solía hacer, pero que hoy ya no hago. Y facts, que son hechos, verdades, cosas comprobables o realidades. En estos tres sentidos podríamos decir, bueno, si lo comparamos con el presente simple, el pasado simple, en primer lugar, el presente simple es para cuestiones que están ocurriendo en este momento. Ahí decíamos, ahí podemos usar presente simple. Son acciones que están transcurriendo en este preciso instante. Eh, para el pasado, pues son acciones que quedaron completadas, que terminaron, que finalizaron en el pasado. Ahí estaríamos más o menos como equiparándolos en ese uso. Ahora, decíamos que el presente simple era para nuestras daily routines o habits. Hábitos o rutinas diarias, lo que hacemos todos los días o lo que hacemos cada fin de semana o cada cierto tiempo. En ese sentido, el past simple se parece en que se centra en los hábitos o rutinas, pero de mi pasado. ¿Qué significa? Que a diferencia de las rutinas del presente, ya no las hago. Por eso decíamos que se usa mucho la expresión I used to, yo solía hacer esto, ¿verdad? pero ya no. Y en tercer lugar, el presente simple se usaba para los facts. Todos aquellos hechos que son comprobables de alguna manera, ya sea por medio de las signs, de las maths, o de algún tipo de, de, uh, de subject, de alguna materia que las estudie, o simplemente cosas que hay alguien más que puede decir que eso, is that true, que eso es cierto, es la verdad. Entonces, ahí se van también oraciones en presente simple. Cuando damos hechos de la ciencia, cuando hablamos lo que ocurrió y que otro, hay testigos que dicen eso pasó, entonces podemos usar presente simple para narrar los hechos. En el caso del pasado simple también se puede utilizar, pero <coughs> son hechos que quedaron en el pasado. O sea, que ya no son, digamos, actuales, sino que ocurrieron a un tiempo atrás y que en ese tiempo atrás, pues fueron hechos reales. Ahí tendríamos los facts. Entonces, desde ese punto de vista, el simple past se parece mucho al presente simple en las formas en las que lo vamos a utilizar. Ahora, cuando vamos al past continuous y al present continuous, sí vamos a ver que hay bastantes diferencias en cuanto a los usos. En primer lugar, nos dice que the past continuous is used to express interrupted action. Specific time as an interruption or maybe action. Tenemos tres usos. El primero, acciones que fueron interrumpidas. Esto ya habíamos explicado que normalmente cuando vamos a hablar del pasado continuo, eh, hacemos referencia a que estábamos haciendo algo, pero llegó otra acción que interrumpe en el pasado lo que estábamos realizando. Eh, ¿Verdad? O sea, ahí tendríamos eso. Eh, bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos Specific Time as an Interruption. Esto es cuando vamos a ser muy específicos en términos de cuando algo ocurrió en el pasado. Cuando yo quiera narrar que yo estaba haciendo algo en el pasado a una hora exacta, ahí vamos a usar el past continuous tense y no el simple past. Ya vamos a, a, a ver con los ejemplos por qué razones que vamos a preferir utilizar el pasado continuo. Y la tercera es para acciones paralelas, que ya habíamos dicho que para estas, bueno, para las acciones interrumpidas vamos a usar when y para las acciones que ocurren al mismo tiempo en el pasado íbamos a utilizar lo que era la cláusula while. Ahora, cuando vemos el presente continuo, nos damos cuenta que aquí se pierde como cierta correlación con el pasado continuo. Puesto que para presente continuo decíamos, bueno, lo usamos para las cosas que están ocurriendo en este preciso instante, lo que ocurre en el momento en el que estamos viviendo. Eh, y luego decíamos, lo vamos a usar también para acciones de un futuro cercano, ¿verdad? algo que ya va a ocurrir y que tenemos como seguridad de que eso va a pasar, como por ejemplo cuando planificamos algo para esta noche, for tonight, for tomorrow, for uh, the next weekend or maybe for the next Monday, for example. Bien, allí ya vemos que no hay como mucha correlación entre pasado continuo y presente continuo, porque los usos son bastante diferentes. Pero entre el pasado simple y el presente simple vemos que hay cierto eh, eh, como como que encajara un poquito pero cada uno en su time correcto verdad una es para las cosas del pasado y otra es para las cosas del presente ahora vamos a check vamos a chequear estas oraciones que están por aquí para terminar digamos de explicar la parte de la grammar Ok, en primer lugar para el past tenemos por acá vamos a usar el blue para I Dice, I went. Ok, pasado de go. Went. Lo vamos a marcar en red color. Esto es un pas simple. I went. To the cinema. Bueno, digamos que ese es el complemento, ¿verdad? Que ese es el complemento. Eh, ayer decíamos que en la parte de los complementos podíamos dividirla en dos secciones. ¿verdad? Entonces, vamos a dejar que esto es el complemento. Y vamos a dejar yesterday como una expresión de tiempo. Entonces, I went to that cinema yesterday. Estamos diciendo, bueno, yo fui al cine ayer. Es algo que nos implica que fuimos y salimos de ahí, vimos la movie y eso acabó. Ya es una acción del pasado. Ahora, me voy a quedar con ese ejemplo y vamos a tratar de transformarlo a un pasado continuo para entender por qué no puedo decir esa situación en pasado continuo. Si aquí escribimos la oración, I was going, I was going. Voy a hacer un poquito más grande la letra. I was going to the cinema yesterday. Bien, si nos quedamos hasta acá, ocurre una situación. Y es que si yo digo, I went to the cinema yesterday, estoy diciendo yo fui. Ya fui al cine ayer. I was going. Yo estuve yendo al cine ayer. Bueno, podríamos decir, suena muy similar. Suena, eh, estoy diciendo casi lo mismo, muy parecido, pero ¿en ¿dónde está la diferencia? Que si lo dejamos así, ¿verdad? I was, estamos usando el was como un auxiliar. El verbo acá, ¿verdad? En ing se convierte en going. Going sería el verbo en ing. Y luego cinema va a venir siendo nuestro complemento vaya hasta aquí estaría bien pero cuando usamos la expresión yesterday nos metemos en un problema porque estoy diciéndole al otro como que eso nunca terminó es decir para utilizar el pasado continuo la idea es que usted exprese situaciones que no impliquen el momento en el que algo finalizó o el momento en el que algo se completó. Entonces, en esta oración, para poderla transformar a pasado continuo, tendríamos que variar la expresión time por algo que sea specific time. Porque yesterday, bueno, yesterday fueron 24 horas, son 24 horas de ayer. Entonces, si me voy a la hora en específico, sí puedo utilizar el past continuous. Y podríamos venir y en vez... Detenerla como I was going to the cinema yesterday. Podríamos poner I was going to the cinema yesterday at six p.m. or six six o'clock in the evening. I was going to the cinema yesterday. At six o'clock in the evening. Ahora mi expresión de tiempo se ha ampliado. Ya no solo es ayer, sino que estoy diciendo en qué hora de ayer y aparte estoy diciendo el bloque, digamos, de lo que vendría siendo el día, ¿verdad? in the evening, en el cual estuve. No fue en afternoon, no fue en the morning, fue en the evening. Ok, entonces, notese acá, aquí sí tendríamos un pasado continuo bien aplicado. Yesterday es demasiado general. En cambio, yesterday at six in the evening es específico y sí sería más válido usarla de esa manera. Yo estuve yendo a este lugar, ¿verdad? A esta hora, el día de ayer, en este momento del día. Es very específico. Podríamos quitar in the evening incluso y dejar solo 6 pm, por ejemplo. Pero la idea de esto es que ¿cuál es la diferencia entonces entre pasado simple y pasado continuo? Las expresiones de tiempo debemos de tener cuidado. Las expresiones de tiempo del cuando vayamos a usar pasado simple son expresiones bien generales. En cambio, las del pasado continuo son específicas en términos de cuándo ocurre. Y esa debe ser la diferencia entre manejar una oración de un tipo y otra oración del otro tipo. Ahora, si nos olvidáramos de las expresiones de tiempo, si aquí no estuviera yesterday y dijéramos, I went to the cinema y aquí no estuviera todo eso, I was going to the cinema, como una estructura básica está bien, pero debemos recordar que si hacemos eso, quien me está escuchando, quien me está escuchando, tiene que estar en puesto en el contexto de cuándo ocurrieron esas acciones. Él tiene que saber que fue este día para que nosotros omitamos esto. Él tiene que saber que fue a esta hora para que nosotros omitamos esta parte. Y ahí es donde a veces nos confundimos cuando vemos oraciones que no tienen la expresión de tiempo y solo llegan a lo mucho hasta lo que sería un complemento. Bueno. Ese sería entonces lo primero, ¿verdad? Lo primero que debemos de eh, ir distinguiendo. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo para el simple past es el caso de los past habits o las past daily routines, lo que quedó en el pasado nuestro, ya sea de hábitos que dejamos o rutinas que en la actualidad ya no llevamos o que dejamos de hacer. Bien, en este caso, nótese que comenzamos con I. Otra vez un subject, I. Luego tenemos always, un frequency adverb. Y visited. En este caso, sería el pasado para visit. Visited. Vamos a marcar el pasado con red color. Luego vamos a decir my grandparents. My grandparents. In my summer holidays, alguien podría decir bueno, todo eso es el complemento, pero vamos a separar la expresión de tiempo del de resto. Eh, my grandparents in my y luego summer holidays lo vamos a considerar como una expresión de tiempo que nos ubica en el pasado. Luego hay un when, ya la habíamos visto esta cláusula. Pero esta se utiliza en el pasado cuando yo quiero indicar, bueno, yo hacía tal cosa, yo solía hacer esta cosa y quiero hacer énfasis que eso fue en mi pasado, pero hoy ya no. Ahí es donde usamos when para el simple past. Y viene otra oración, viene otra oración en pasado simple. O sea, es una oración en pasado simple, when y otra oración en pasado simple. La primera es el habit, el past habit. Y la segunda, después del when, trata de indicarnos o revalidar el hecho de que eso ya no es actual, que eso quedó en el pasado. When I was little. Y vamos a marcar little como el complemento. Y se nos quedó el frequency adverb ahí en medio, ¿verdad? ¿no? Le voy a poner otro color para indicar que ese es un adverbio de frecuencia que, pues. Así como en el presente simple usábamos los frequency adverbs, para el pasado simple también los vamos a utilizar. De eso significa que en el pasado continuo no vamos a meter frequency adverbs. Bien, ahí tendríamos ese ejemplo entonces en donde estamos hablando de un hábito. Yo siempre visité a mis abuelos en mis vacaciones de verano. Okay. Hasta ahí estamos diciendo que eso es algo que hacía, pero luego cuando dice when I was little, nos está indicando, bueno, eso fue cuando yo era pequeño, o ya no, puede ser que my grandparents passed away, dice, ya pasaron a otra vida y ya no están acá, por eso ya no lo hago. Entonces ahí tendríamos ese segundo uso. Y la última, el past simple, es para un fuck. Pero es un fact del pasado. Los hechos del pasado pueden ser, ya lo dije, algo que lo compruebe la science, lo compruebe cualquier subject, cualquier, digamos, rama de alguna ciencia que compruebe algo y que sea algo eh, que, que sea verídico, pero también pueden ser cosas que nosotros hayamos vivido y que haya alguien más, u otras personas más que puedan ser testigos y decir, yes, that is true, esa es la verdad, eso es cierto. Entonces, vamos a ver esta, dice, I, subject, I is the subject, live, the past tense, ahí tendríamos un regular verb, the past, and near Liverpool. In this case, all this part we are going to say is near Liverpool va a ser para nosotros el complemento. Luego dice, for a couple of years. Alguien dirá, todo eso es el complemento. Sí, podría ser, de acuerdo a la concepción. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos discutiendo eso? Que algunos autores dicen, bueno, eso que dice, to da cinema yesterday es todo el complemento. Vea, o oh, my grandparents in my summer holidays es todo el complemento. ¿vea? Pero hay otros que hacen un punto aparte a las expresiones de tiempo, porque eso nos sirve para ubicarnos. Eh, de qué o en qué momento estamos hablando. Entonces, for a couple of years es una expresión de tiempo. Es una expresión de tiempo de how long, de cuánto duró eso en el pasado. Entonces, con esa expresión, lo que estamos queriendo dar a entender es que ese es un hecho. Es un hecho que es cierto porque pueden haber... My neighbors, mis viejos vecinos, pueden dar fe de que yo viví allí. Y a otras personas pueden dar fe de que yo estuve viviendo en ese lugar. Entonces, es un fact. Los facts no necesariamente van a ser cuestiones de science o de theories o whatever. Son cosas que son realidades. Y claro, para decir que algo es real, normalmente nos apoyamos cuando es mi palabra. Me apoyo en otros, ¿verdad? Para que los demás lo hagan constar. Por ese lado va esto: va indicándonos que es un past tense. Si yo digo solo la primera parte, hasta, hasta Liverpool, I live near Liverpool, hasta aquí, pues estamos en una estructura base de pasado simple, sin expresión de tiempo. Eh, pero ya cuando agregamos esta expresión de tiempo, es porque estoy diciendo esto fue real. It was real. Fue real. Es, por lo tanto, un fact. For the past in my life. Ok. Bien, allí esas tres partes. O las tres aplicaciones del simple past. Ahora vamos al past continuous. Ok. Veamos la primera oración. La primera oración estaría relacionado al caso en donde hay una acción que interrumpió. Se estaba haciendo algo en el pasado y llegó otra cosa que interrumpió la primera acción. Tenemos el I como subject. Luego el was. Pero aquí miren, lo vamos a hacer yellow porque aquí el was está usándose como un auxiliary. Es un verbo auxiliar. Washing es el ing. Washing. I was washing. Y luego TV es el complement. Hasta allí tendríamos una oración elemental en Paz continuous. Pero ya hemos dicho, estas oraciones, si se quedan hasta allí, ¿verdad? Como que les falta algo más. Para este caso, lo que el algo más es la cláusula when y una oración de pasado simple, que si la vemos por partes, diríamos that phone es un it, y wrong es un verbo en pasado simple. ¿sí? Entonces, ahí tendríamos esa situación en donde se nos une un past continuous a un past simple. Y no es lo mismo que está acá, no confundir con esto, ¿verdad? Porque podemos verlo when ¿verdad? y pensar que ah, entonces esto está relacionado a esto. No, it's different, porque en este caso este when se usa para validar que un hábito pasado ya no lo hacemos. La segunda oración a esa apunta. Y acuérdense que esto podría ser sustituido por used to. I used to visit my grandparents in my summer holiday when I was little. Está esa situación que podemos cambiar por el used to. Bien, ahora, continuando con el past. Continuous, tenemos por ahí otra situación que es specific time. Y ojo, porque las expresiones de tiempo, esta por ejemplo, la podríamos decir aquí al principio. Eh, así como esta, que no comienza acá. Ahora, a, esta, a este uso, ¿verdad? Este uso del specific time, eh, a mí me gusta llamarle este la, las oraciones de la justificación. ¿verdad? Las, las oraciones de el, el que no me eches la culpa, ¿verdad? porque yo no fui. de ¿Cómo así, teacher? Vaya, voy a explicarlo de esta manera. Normalmente, ¿verdad? A veces ocurre que tenemos problemas, sobre todo de pareja, ¿verdad? que llegamos a la casa y la pareja está ahí enojada y no sabemos qué le pasa y comienza a decir, ajá. ¿De dónde venís? ¿Y dónde anduviste? ¿Y dónde estuviste? ¿Y qué hiciste ayer? Y contame, y comienzan a, a hacernos esa, ese interrogatorio peor que si estuviéramos sentados enfrente de un agente del FBI o de la CIA. ¿Vean? Entonces, uno viene y comienza a repasar, bueno, ¿y qué, qué pasó? ¿Y dónde estuve? ¿Vean? Y uno quiere justificarse, justificar dónde estuve en tal hora, a tal fecha, sentado al lado derecho de una banca color rojo, porque hasta todo, hasta todo eso se sabe. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que venir y defendernos. Entonces, para defendernos, tenemos que ser específicos. Entonces, le llega, llega el esposo, ¿verdad? En la noche y la esposa le pregunta, ajá, hey, tell me, where were you yesterday? At night. ¿Dónde estuviste ayer en la noche? Ah, entonces viene, ¿verdad? Y uno se defiende, ¿verdad? Well, last night. Last night at 7 p.m. Bueno, la, la noche pasada a las 7, ¿verdad? Esa hora que me preguntas. I was. I was. Le Dice, bueno, yo estaba. ¿verdad? Y ahí se queda pensando. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Quiero acordarme. I was, y va el pasado acá con was, pero como auxiliar, y luego lo que hice, having, I was having dinner. No le dice con quién, pero puedo decir, I was having dinner with my mom, I was having dinner with my, with my, uh, with my sister, with my brother, whatever. Ok, sería parte, digamos, del de complement, pero quiero que me entienda que esto es como justificar en dónde alguien estaba o qué estaba haciendo alguien en el pasado aún en una hora específica. Ojo, este tipo de uso no se va a centrar exactamente al qué momento terminó. Más bien va a comenzar con la idea de que a qué horas fue que eso inició. Entonces se parte que es el last night at seven bueno, a esa hora, a las 7, pues estaba haciendo esto en ese preciso instante. No estamos diciendo a qué horas terminé. Ya, solo estoy diciendo que eso estaba haciendo a esa hora. Es igual que la de abajo. Ya. ¿Dónde estabas tal día? Where were you yesterday? Ok, at six o'clock. Yesterday, at six o'clock, I was going to the cinema. Entonces, por eso les digo, esta es como justificarse. Es como decir, no, yo estaba haciendo eso. Me estaba acusando de algo que no hice o de algo no, donde no estaba porque yo estaba haciendo eso. Por ahí van esas de las Specific Time y el uso del Past Continuous. Y luego, la última que tenemos por acá es cuando tenemos action que ya explicamos que la cláusula While la podemos poner al principio o se puede poner en medio. Eso se puede mover. Tenemos while she, sería el primer sujeto, while she. Y luego acá, her brother es el otro sujeto en la otra oración, porque aquí son dos oraciones de pasado continuo. Luego tenemos el was en cada una. De acá, was and was. Y luego el verbo en ing. Tendríamos acá doing and playing. Y luego los complementos. Nótese que en estas últimas... No es necesario utilizar time expression porque ya es el uso que estas tienen específica para el past continuous y la expresión de tiempo sale, sale bailando ahí. Entonces ahí tendríamos más o menos esa idea. Recuerden que eso que les he marcado con los colors es como para ir distinguiendo las partes que lleva cada oración. Ok, bueno, ya nos quedan menos de 3 minutos. Vamos a ir a la última parte. Bien, en esta parte es un cuadrito, ¿verdad? Siempre comparativo entre past simple y past continuous. Past simple, acciones que acabaron eh, en una hora, ¿verdad? Es decir, que tienen un tiempo de finalización, ¿verdad? Eh, hay un ejemplo ahí, June Cabot sailed to America in 1498. Fue un tiempo específico y eso no siguió viajando, ahí se quedó. Luego, en el otro lado, acciones largas o incompletas. ¿verdad? Es decir, aquello que tomó un tiempo o que incluso ni sabemos cuándo finalizó porque no interesa. I was going to spend that day at the beach, but I decided to go on an excursion instead. En este caso, estamos diciendo, bueno, yo estaba yéndome para este lado, a la playa, a pasar un tiempo, pero decidí, ¿verdad? Después decidí eh, que irme a una excursión a otro lado. Entonces es una acción que quedó incompleta. Tuvo su arranque, pero no tuvo un final feliz. El past simple, digamos que tiene happy ending, entre, comidas, entre comillas, porque puede ser que sea un sad ending también, pero tiene ending. En cambio, el past continuous no nos centramos en el ending. Luego tenemos expression del pasado, como utilizar frequency adverbs, eso solo los vamos a usar. Con el pasado simple, always, after, never, sometimes, y expresiones como last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago, o bien algunas expresiones de tiempo que no son un tiempo determinado, pero que nos ubican que es algo que quedó atrás, the other day, age ago, a long time ago. Y en el otro lado, tenemos acciones que se interrumpen cuando usamos when. Y recuerden que aquí siempre va a ir pasado continuo, when y pasado simple. I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Fue algo que ya no se terminó, porque él estaba soñando, se despertó. Entonces ya ahí el sueño se quedó en pausa. Bien. Hay otros ejemplos por ahí, ¿verdad? En donde vemos también lo, el uso del pasado, ¿verdad? Ya lo hemos visto como yesterday, I arrived, she always played a piano when she was a child. Ese sería el uso de un hábito pasado que ya no se da en el presente. Y la última parte, context. Poner atmósferas o querer describir cómo sucedió algo o ambientar una narración es uso del past continuous. I was getting, it was getting dark. The prince was walking silently around the hall. Sería para ir ambientando, como narrando algo. Bueno, time is over. Thank you everybody. Have a great weekend. Una sugerencia, protéjanse. Hay aumentos de casos de enfermedades respiratorias. Tomemos las medidas, andemos con mascarillas, eh, protejámonos si salimos este fin de semana, ¿verdad? La situación se está... Viendo desmejorada y muchas personas enfermas, verdad? Así que evitemos ser parte de esa estadística. Cuidémonos. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Goodbye. Bye -bye, teacher. Goodbye. Good goodbye. Night. Thank you so much. Have a good one.